Sí, mamá, son Sneeze y Fondue en... Sneeze aprende a leer el reloj. Ay, vamos, Sneeze, ni siquiera lo estás intentando. Una vez más, la mano con que sostengo la escoba da los minutos y la mano que me queda libre da la hora. Sí, claro, como digas. Ya tienes que aprender, es por tu propio bien. Vaya, disculpen por no preocuparme un comino, Snuff. Vamos, Sneeze, hicimos este enorme reloj para que pudieras aprender. No, ¿quién tiene tiempo? Además, ustedes siempre dicen lo que necesito. Ese es el objetivo de esta clase. Algún día podríamos no estar aquí para hacerlo todo por ti. Blalalalalala. Cuando dicen boberías, mis oídos dejan de funcionar. Más tarde los esperamos para volar y divertirnos. Viajes en Globo, un reportaje especial. Esta noche a las 7. ¡Pueden contar conmigo! ¡Me fascinan las alturas! Sí, un pastel grande de champiñones con Ronnie. ¿Ronnie, señora? ¡Ay, pepperoni! Fondue, ¿qué hora es? Ay, estoy muy ocupado. La, 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 la. Bianca, ¿puedes decirme qué hora es? ¡Snuff! ¿Puedes decirme qué hora es? Estoy muy ocupado. Pregúntale a Fondue. No te rías, Fondue. Por favor, lo estamos haciendo por su bien. No lo arruines. De acuerdo. Ya me tranquilicé, ya lo hice. No me digan la hora. ¡Ay, ya es sábado! ¿Qué hay para el día de hoy? ¿Qué es esto? Querido Sneeze, fuimos a pasear en globo. Te esperamos en el parque a las 10 a.m. Te quieren tus compañeros. ¿Por qué no me despertaron para que fuera con ellos? Bien, veamos. Dos puntos antes de la manecilla, grande, y dos para la... ¡Ay, no sé, no sé! Caray, no puedo creer que despeguemos sin Sneeze. ¡Vaya, sí puedo! El amor duele, amigo. Disculpe, señorita, ¿qué hora es? Son las... ¿qué cosa? Olvídalo. ¿Qué? Señor, deme la hora. ¿Qué es esto? ¡Aro de Lil! Dice, no me digan la hora, bobo. ¡Caramba! Trata de darme una lección y podría dar resultado. ¡Yujú! ¡Ay, el globo doble hasta triple! ¡Caramba! ¿A dónde fue? ¡Chicos! ¡Ay, está en la cornisa! ¡Chicos, si se acercan un poco más, podré saltar! ¿Qué dijo? ¡Puedo hacerlo, aunque tendré que estirarme! ¡No, Sneeze! ¡No lo hagas! ¡Aquí voy! ¿Eso es estirarse? ¡Sí! ¡Eso es un desastre! ¡Oh, por Dios, se mueve! Es un reloj, idiota. ¡Ay! Estoy un poco asustado, es todo. Sneeze, hay una puerta por donde puedes entrar si logras sujetarte hasta las 10:30. Pero apenas son las 10:05, faltan 25 largos minutos. ¿No? ¿Cómo supe eso? Nuestro compañero lee la hora. Son las 10:10, volví a hacerlo. 10:15, soy una máquina para dar la hora. 10:29 y el reloj se mueve. Son las 10:30, ¡qué maravilla! ¡Me siento feliz!
preparación de un supermodelo. Aquí está. 500 gramos de increíble nave espacial. ¡Nave de combate Shapiro, modelo K! ¡Apuesto que es una belleza! Por supuesto, conseguí la última que había en el almacén. ¡Armemos a esta preciosidad aquí mismo! No, 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 no. Esta muñeca se queda así en su caja. Su valor podría elevarse en unos 10 años. ¡Pero Fondú! ¡Es la última de los Shapiro! ¡Por todos los cielos! ¡Vamos a armarla para exhibirla en una base de plexiglás! Luciría muy bien armada e iluminada, pero... ¡No! ¡Deja de jugar con mi mente! ¡Estás muy aburrido! ¡Quieres armar una... nave! ¡No! ¡Es mi inversión! ¡Es mía! ¿Estás cediendo? ¡Shapiro, Shapiro, la nave espacial! ¡Ay, frutas! ¡Ahí está el tema final! ¡Este programa es demasiado corto! ¡Bien! ¡Entonces! ¿Por qué no armamos a esta lindura para prolongar la emocionante aventura, Shapiro? ¡Deja! ¡Ey! ¡Y no se te ocurra acercarte a mi nave espacial, Shapiro! Shapiro, Shapiro, la nave espacial cruza el espacio a gran velocidad. No debo pensar en Shapiro. No pensaré en Shapiro. No pensaré en Shapiro. No debo pensar en Shapiro. No debo pensar en Shapiro. No. ¡Capitán Smith a la base! ¡Smith a la base! ¡Cambio! ¡Es inútil, almirante Fondú! ¡El comunicador se averió! ¡También los cañones láser! Eligió el peor momento para decírmelo, capitán. ¡Tenemos visitantes! ¡Nos han disparado! ¡Solo podemos hacer algo ahora! ¡Velocidad 10! ¡Debemos armar a Shapiro! Cereal Crunch. Taller de Smith. Mega pegamento. Instructivo. ¡Demonios! Creerlo. Tuve un sueño increíble y aparecías en él. Soñé que estábamos a bordo del Shapiro. Éramos héroes espaciales. Esto sí que es profundo. Tenemos que armar la nave. ¿Qué? ¿Estás loco? No, no, el Shapiro es una inversión. Algún día valdrá una fortuna. Frutas dulces, este sueño me hizo ver la luz. Escucha, tuve el mismo sueño, pero no me he obsesionado como tú. Debe ser sensato y guardarla en el armario unos 100 años. Suelta mi Shapiro. Si quieres ayudarme, ve a buscar pegamento. Shapiro, Shapiro, Shapiro.
la moda. ¡Hola, campeón! ¡Vamos a la tienda! ¿Necesitan algo? ¡Ah, sí, Snuff! ¿Podrías traerme una caja de mi tónico para el cabello? ¿Una caja? ¡Te compré una la semana pasada! Oye, Snuff, son 12 botellas en 7 días. No es posible que uses 2 frascos de gel al día para conservar tu peinado. Dime, ¿no es grandioso? ¿Dónde está Snuffer? ¡Ay, amigo, me urge el producto! ¡Ya llegamos! ¡Ay, dame! ¡Quiero un buen corte! ¿Compraste un producto económico? ¡Ay! ¿10 veces más efectivo que los demás gels? ¡Entonces voy a probarlo! ¡Vamos, nena! ¿Bailas, linda? ¡Dame una oportunidad, cielo! ¿Qué les parece? ¡Funciona! ¡Qué maravilla! ¡Dio resultado! ¡Gozaré la vida nocturna! ¡Quiero bailar! ¿Estás loco? Tus cabellos se asfixian por tanto baile craneal. ¿No será que el querido Fondue está celoso de mi nuevo y sensacional look? Sí, claro, Capitán Calamar. ¡Ah, cielos! Creo que se terminó mi maravilloso producto. ¡Debo abrir otra hermosa botella! ¡Fue a bailar! ¡Fue a la discoteca! ¡Llegó la hora! ¡Vamos a la disco! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, princesa! ¡Ven aquí, nena! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¿Quién dejó al perro afuera? ¡No deja de ladrar! ¡Ah! ¡Un bandido! ¡Alto, amigo! ¡Voy a volarte la cabeza en cuanto descubra cómo funciona esto! ¡No, Fondú! ¡Soy yo! ¡Sneeze! ¡Sneeze! Anímate, mi pequeño amigo. Creo que solucioné tu problema. Esto es lo más novedoso. Todos están usando este look. Es sinónimo de felicidad. No hay payasos tristes en este circo. ¡Grandioso! Mis habilidades como jardinero podrían no ser las mejores, pero... puedo cultivar un par de margaritas para ti. Pero, ¿y si no quisiera flores en mi cabeza? Primero la base. Después las semillas. H2O, sí. Ahora solo tenemos que esperar. Estética los amigos del folículo. ¿Y qué puede hacer por mi amigo el Cairey calvo? Le sorprenderá lo que podemos hacer por los calvos. ¿Pero me va a crecer, amigo? Es lo que todos preguntan. ¿No tiene algo un poco más elevado? ¿Así como Elvis? Que sí lo tengo. Esta peluca es la más novedosa del mercado. ¿Ay? Oh, deme una oportunidad. Juzga usted demasiado rápido. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Me fascina! Este modelo en particular tiene patillas a control remoto. ¡Me fascina! ¡Es la mejor! ¡Démelo! Vaya, es lo más triste que he visto. Gracias, François. Hola, hermano. ¡Fondú! ¿Qué le pasó a tu cabello? Pues quise que me dejaran igual que tú. ¡Te rapaste la cabeza! ¡No puedo creerlo! Pues créelo, ahora somos dos cabezas con el mismo estilo. ¡Ah, Fondú! ¡Este es el momento más hermoso y deprimente de nuestras vidas! Sí, pero lo superaremos. Si mi cabello crece primero, te daré un poco. ¡Oh!
¿por qué no me das un poco de tu nariz? Porque tienes de sobra. Ah, con que va a ser así. Con que va a ser así, ¿eh? ¡Ay! ¡Un calvo delicado! Ira contra la máquina sorpresa. Alguien te ama. ¡Frutas! ¡No, otra vez! ¡Ay, no lo puedo creer! Hemos comprado como 40 huevos y no tenemos siquiera una tarántula. Esto es una farsa. El anuncio muestra una. Y no nos moveremos de aquí hasta que la saquemos. ¡Tenemos dos monedas más! Tal vez los dos últimos sean arañas. Por la magia de Sneeze, que la araña gris rosa es. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Vamos, Fondue, es tuya! Seguro tendrás resultados afortunados. ¿Sí? ¿Quién es el niño afortunado? ¿Quién es el niño afortunado? ¡Suerte! ¡Apiádate de Fondue! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay una dirección escrita dentro del huevo! ¡Caracoles! ¡Es un edificio enorme! ¡Grandísimo! ¡Fantástico! Novedades Sinclair. ¿No deberíamos tocar el timbre del frente? ¡No, no, no! ¡Seamos traviesos! Además, ¿qué puede pasar? Alerta de intrusos. Ahora, ¿qué puedo hacer por ustedes, miserables pobretones? Vaciamos por completo la máquina y no obtuvimos la araña. ¡Como está anunciado! ¡Exigimos justicia arácnida! A su tiempo, apuestos mancebos. ¿No les agradaría dar un espectacular recorrido por mi emporio de novedades, ¿o? Gracias por su visita. No olviden disfrutar los productos Sinclair. ¡Uy! ¡Esto fue demasiado! ¡Lo va a tener que pagar! ¡Está cerrado! ¡Fondue! ¡Ayuda a tu pequeño compañero! ¡Ey! ¡Cielos! ¡Da vuelta aquí, bufón! ¡Hay algo que quisiera enseñarte! ¿Qué son aquellos objetos detestables, Beetlestone? Son los artículos C381, señora. Arañas de plástico. ¡Ay, sí! Ya lo sé, androide. Yo soy quien te ordenó deshacerte de ellas. ¿Tirarlas? Pero, señor Sinclair, las pruebas muestran que son las favoritas de los niños. Es por eso que no las ponemos en las máquinas, para que los niños sigan regresando con la esperanza de obtenerlas. Oiga, amigo, ¡qué maldad! ¡Destruiré yo mismo esos arácnidos tan solicitados! ¡Beetlestone! ¡Permite que la puerta deje pasar tu abultado trasero cuando salgas! ¡Usaré mi grúa, Cuco! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, gracias, mamá! Muy bien, ahora convertiré el plástico en utilidad. ¡Que comience la función! ¿Ah? ¡Frutas, rápido! Oh. ¡Sneeze, estoy aquí por ti! ¡Es totalmente asqueroso, ¿cierto? ¡Ya basta, sabandijas! ¡Han causado suficientes problemas para un solo día! Ah, sí. Comunicaremos a los medios acerca de su triquiñuela. No me digan. Entonces, creo que tendré que convertirlos en peinetas rosas. ¿Mm? ¡Ay! ¿Peinetas rosas? ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Apártense de mí! ¡Ay! Solo
con una condición. ¿Qué te salió? ¿Qué te tocó? ¡Eres tan torpe! Lo siento, capitán. No fue mi intención apoyarme en la compuerta lanzándonos por accidente hacia el helado infinito. ¡Ay! ¡Cielos! Tu forma de narrar me coloca en un mundo fantástico y desquiciado, en donde cualquier cosa puede pasar. Sí, las marionetas son grandiosas, pero lo que siempre he querido ser es ventrílocuo, pero el muñeco de un ventrílocuo cuesta mucho dinero. ¡Pamplinas y embustes! ¡Te fabricaré un muñeco profesional en mi taller! ¡Fondú! ¡Llegó el momento! ¡Ajá! ¡Sneeze! ¡Es grandioso! ¡Sensacional! ¡El cabello es de verdad! ¡Usé el bisoñé que encontramos el año pasado! ¡Es el muñeco más bello que he visto! ¡Y tú eres el amigo más noble que alguien puede tener! ¡Damas y caballeros! ¡Me complace presentarles al fabuloso Fondú! ¡El amigo simpático René! Simpático amigo. Y dime, René, ¿cómo te sientes en nuestro país? Me fascinan las películas norteamericanas, pero las segundas partes nunca son buenas. Mueve demasiado la boca. Algunas cosas nunca cambian. Tú y yo, René, llegaremos a la cima. Seremos famosos. ¡Fondú! ¡Ay! No nos asustes de esa forma, Snitz. He venido a ayudarte a ensayar para la función de mañana. ¿Ensayar? Uy, ¿estás insinuando que René y yo carecemos de talento? ¡Ay, caramba! ¡Estás cambiando mucho, amigo! No estoy cambiando. Soy Fondú, el fantabuloso, el grande, el único. ¡Sí! ¡Y yo soy Hans Brinker! ¡Ay, René! Amigo, deja eso para la función de mañana, ¿quieres? Por favor. Ay. En casa me conocen como René el travieso por mis bromas pesadas y crueldades. ¡Ay, qué fastidio! ¡Este tipo no sirve! ¡Mueve demasiado la boca! ¿Qué? ¿Pero eso quise decir? ¡Ay, eres un tonto! ¡Vete de aquí! Mano. Tal vez debería dejar que se hunda, pero... Vaya, vaya, entonces cumpleañera cabeza hueca, ¿por qué no vienes y tratas de hacerlo? ¡Ahora no abrió la boca! ¡Me está gustando la función! Oye, Fondú, ¿quieres leerme esta historieta? No puedo. René y yo debemos ensayar para la función de mañana y después viajaremos a Hollywood. Debo decirte que he usado mi voz para que la gente crea que René puede hablar. Estás celoso de la magia que compartimos René y yo. Además, ¿no puede alguien tener dos mejores amigos? ¡No! ¡No puede! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Espera! ¿A dónde llevas a René? ¡Será el país de los caramelos y postres deliciosos! ¡No! Taller de Sneeze. Dime, ¿te agrada ser el mejor amigo de alguien cuyo mejor amigo se supone que soy yo? ¿Eh? ¡Habla! ¡Basta! ¡Espera! ¡Tiene sentimientos! ¡Le harás daño! ¡No! ¡Yo tengo sentimientos y tú, Fondú, me has hecho mucho daño! ¡No! ¡Siempre lastimas a quienes te aman! ¡No! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡El señor ventrílocuo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Me convertí en ventrílocuo! ¡Y tú me diste el valor para hacerlo! ¡Ah, rayos! ¡Un poco de amor salvaje!
¿Pero qué pasará con la función de mañana? No puedo trabajar con un muñeco averiado. ¡Ah! Ya sabes lo que opino. Los muñecos son para bobos. Los amigos son para siempre. ¡Ay! No pellizques mi lonjita. ¡Sí! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¿Usted qué opina, señor Smith? ¿Podremos complacer a todos estos niños? Lo que usted diga, señor Fondue. Lo que usted mande. ¡Lurulú! ¡Lurulú! Sniz Motociclista. Lo que estoy buscando es una máquina asesina. Necesito 8 pistones, una estupenda reversa y el mejor cambio de velocidades. ¿De qué está usted hablando, jovencito? Estoy hablando de una máxima velocidad. Tal vez aún no me conoce, pero en breve el mundo hablará de Sniz, el motociclista. Usted jamás ha conducido una motocicleta, ¿verdad? ¡Ay, quiero morir! ¡Vaya! Creo que he encontrado lo que buscaba. Y su nombre es Gretchen. ¡Oye, Sniz hará una acrobacia mortal! ¿Ah? ¿A qué te refieres con acrobacia mortal? ¡Rum, rum! ¡Ahí afuera! ¡Es maravilloso! ¿Qué? ¿Sniz tiene una motocicleta? ¡Ay! ¡Vaya que sí! ¡No podemos absorber 3 toneladas de deuda metálica vibrante! ¡Eso es! 3 toneladas de deuda metálica vibrante! ¡Gracias! Necesitaba un título para mi documental. ¡Sniz no va a saltar eso! ¿O sí? ¡Él no! ¡Sniz, el motociclista! ¡Mantén la vista cerca de la acción! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Grandioso! Ahora, acabemos con esta aventura antes de que intente hacer algo realmente peligroso. ¡Mantén la vista donde está la acción! ¡Inaceptable! Demasiado vanidoso. ¿Qué harás ahora? ¿Piensas saltar por encima de la casa? ¡Ah, Fondue! ¡Eres el manantial de mi vida! ¡Eres la inspiración! ¡Atención, amigos! ¡Voy a saltar por encima de la casa! ¡Ah, no! ¡Nada de eso! ¿No entiendes que puedes hacerte daño con esa cosa? ¿Significa que no quieres que salte? ¡Ay! En cuanto Sniz sea famoso, nos comprará camas nuevas. Y puertas también. Las utilizó para su ridícula rampa. ¡Oh, sí! Sniz se está preparando muy bien. Buenas tardes, fanáticos de las emociones sangrientas. Yo, Sniz, el motociclista, estoy a punto de realizar mi salto más importante, del que surgiré sin rasguño, sin herida, intacto, porque soy el único, el gran, el grandioso... ¡Sniz, el motociclista! ¡Eso ha ido ya demasiado lejos! Quiero decirles que deberían sentirse avergonzados. A ustedes no les importa que Sniz pueda lastimarse. ¡Solo quieren explotarlo! ¡Camisetas y gorras de Sniz, el motociclista! ¡Llévelas, llévelas! Por favor, deme una gorra. Llegó la hora. Sniz, el motociclista, ha subido a su vehículo. ¿Algún comentario final para sus fanáticos insensibles? ¡Sí! ¡Voy a saltar como nunca! ¡Soy el mejor!
motocicleta no es para todos. Tiene que estar en la sangre, en el alma. Yo lo hago por la descarga de adrenalina, porque en esta vida es lo único que nos permite disfrutar cada momento. Hospital. Nunca vas a imaginarlo. ¡Idiota! ¡Ah, Fondú! ¡Soy famoso! ¡Abrázame! Bien. ¡Ay, del otro lado, del otro lado! ¡Ay, ay, ay! Reluciente de limpio. Oye, Sneeze, amigo, ¿qué película te gusta? ¡Guarda! Lo siento, cerdo miserable. ¿Qué hice? ¿Lo preguntas? Has contaminado mi cereal, es todo. Eso no es cierto, ni siquiera lo toqué. ¿No lo entiendes? Las partículas de tu estornudo han cubierto mi tazón de contaminación. No seas tan delicado. Además, mi estornudo no es nada comparado con la bacteria y basura que respiras a cada segundo. Tienes razón. Estoy convencido. Buen intento. No. Es totalmente cierto. Mira esto. Lo que vive en ti. Esta es una broma, ¿verdad? Desearía que lo fuera. Aunque la mayoría no está consciente de ello, nuestros cuerpos son huéspedes de millones de microorganismos que sobreviven alimentándose de las células muertas de nuestra piel. Otros insectos subcutáneos viven en nuestros párpados y se parecen a las moscas. ¡Ay, hay bacterias en mí! ¡Todos las tienen! ¡Son microscópicas! ¡Y crueles! Bombea aire libre de gérmenes en un 100%, retira todo rastro de polvo y con tres canales especiales que contraté, me obsequiaron esta bolsa. ¡Ay, amigo! ¡Yo quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! De acuerdo, pero primero tienes que ponerte el traje. ¡Estoy listo para vivir con limpieza! Bien, ahora entra por la puerta principal. Te dejaré entrar. ¡La vida es fantasía! ¡Mira la realidad! ¡Nada de video! ¡Wow! ¡Esto es maravilloso! ¡Bienvenido al Club Sanidad! ¡No se permiten gérmenes! He traído algo, un obsequio para ti. Una barra de chocolate. Una barra de chocolate. Son mis favoritas. ¡Uy, qué lindo es todo esto! ¡Muy moderno! ¡Me encanta, me encanta! Alerta de contaminación. ¡Ay! ¡No, no te quites el casco! ¡Estás contaminando! ¿Y ahora de pronto no aceptas a ninguno? Oh, la vida es buena sin problemas cuando se vive sin gérmenes. ¡Uy! ¡Yepa! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! La mano derecha abajo. ¡Mam! ¡Ah! ¡Ay, vaya! ¡No lo hará! ¡37! ¡Ay, quiero morir! ¡Ha destruido mi vivienda! ¡Sí! ¡Largo de aquí! ¡Yo gano! ¡Tú pierdes! Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo.
¡Sniz! ¡Sniz! ¡Sniz, ahora ya está todo muy claro! ¿Lo está? ¿Qué sucede? ¡Háblame, campeón! ¡He dejado de sentir miedo! ¡En esta vida hay que lanzarse de cabeza! No. No. ¡No! Basurero Municipal.